El venerable maestro Samael Aun de Oro nace en Santa Fe de Bogotá, Colombia, en el barrio Egipto, el 6 de marzo de 1917, con el nombre de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Fue educado en los claustros del Colegio de San Bartolomé, dirigido por los padres jesuitas. Sus padres fueron Manuel Gómez Quijano y Francisca Rodríguez. En el capítulo 1 de su obra Las Tres Montañas, narra el maestro lo siguiente: no está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales. Negarlo sería un absurdo. Aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que soy uno de esos. Para esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba a sentarme al estilo oriental para meditar. Entonces, estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones y es ostensible que me visitaba muchas gentes de los antiguos tiempos. ¿Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones? Lloraba, sí, como lloran los niños. Me lamentaba diciendo, otra vez en un nuevo cuerpo físico, cuán dolorosa es la vida. ¡Ay! 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 En esos precisos instantes, acudía siempre mi buena madre con el propósito de auxiliarme, a tiempo que exclamaba, el niño tiene hambre, tiene sed, etc. Yo tenía en casa un cine muy diferente. Me encerraba en una recámara oscura y fijaba la mirada en la barda o pared. A los pocos instantes de espontánea y pura concentración, se iluminaba espléndidamente el muro, cual si fuese una pantalla multidimensional. Desapareciendo definitivamente las bardas, surgía algo de entre el infinito espacio, paisajes vivientes de gran naturaleza, gnomos juguetones, silfos aéreos, salamandras del fuego, ondinas de las aguas, nereidas del inmenso mar, criaturas dichosas que conmigo jugueteaban, seres infinitamente felices. Mi cine no era mudo, ni en él se necesitaba a Rodolfo Valentino o a la famosa gatita blanca de los tiempos idos. Mi cine era también sonoro, y todas las criaturas que en mi pantalla especial aparecían cantaban o parlaban en el orto purísimo de la divina lengua primigenia que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. De muy joven, inicia sus estudios esotéricos en distintas escuelas existentes en esa época. Incursiona en la teosofía a través de la doctrina secreta de la maestra Blavatsky. Practicó con intensidad Raya Yoga, Bratki Yoga, Hinana Yoga, Karma Yoga, etc. Posteriormente, dicta conferencias en la Sociedad Teosófica. En 1936, ingresa en la Escuela Gnóstica Rosacruz Antigua, institución fundada por el doctor Arnoldo Krumheller, venerable maestro de Acocha. Otros autores esotéricos que habrían de preñar su formación esotérica fueron Franz Hartmann, Eliphas Levi, Rudolf Steiner, Max Heindel y otros. A sus 29 años, conoce a su compañera de vida, Arnolda Gazó, la venerable maestra Litelantes. En esa época, el maestro realizaba curaciones y era conocido por sus capacidades sanadoras. Los padres de una niña muy enferma enviarían a la hermana de la niña, doña Arnolda, a buscar a Víctor Manuel Gómez para que la asistiera. La niña se salva y es en estas circunstancias que ambos se conocerían, dos seres que luego de 15 días de haberse visto por primera vez, se casarían. La boda fue una sencilla ceremonia en una parroquia local. A sus 30 años, en el año 1947, se produce el despertar espiritual. Víctor Manuel Gómez se conecta con su íntimo, aún mejor, su mónada espiritual, coincidiendo con sus trabajos esotéricos de la primera montaña. Entraba así en el camino iniciático de misterios mayores. El 9 de abril de 1948, aún mejor, recibe a su padre interno, Samael. La misión de formar a una nueva cultura, forjar una nueva civilización y para ello crear el movimiento gnóstico. Así el maestro reunió un importante grupo de discípulos fundando el movimiento gnóstico.
Su primer libro, escrito en 1950, es El matrimonio perfecto, que salió en una edición en mayo de 2.000 ejemplares, que se distribuyeron en Colombia y Centroamérica. En esta época pasaba el maestro por una situación de gran pobreza, lo cual le demandaba un terrible esfuerzo para imprimir dicha obra. Esta obra presenta la síntesis de ese camino que lleva al hombre al reencuentro de lo divinal, utilizando como puente salvador la única vía de rescate del género humano, el matrimonio y la magia sexual. El libro, aún con errores de imprenta y algunos conceptos incipientes, que luego el mismo maestro rectificaría, provocó una verdadera revolución en el mundo espiritualista de Colombia y Centroamérica. Las críticas más fuertes vinieron de las mismas sociedades esotéricas, que lo acusaban de develar secretos que desde siempre se habían transmitido de labios a oídos, pero jamás de forma escrita y pública. De esta manera se desencadena una persecución contra su persona que finalmente concluye el 14 de marzo de 1952 con su encarcelamiento en Ciénaga. El acta acusatoria decía textualmente: "Este señor, además de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado El matrimonio perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos. Su delito fue escribir el matrimonio perfecto y, paradójicamente, curar enfermos". El maestro continúa a pesar de estos hechos, con su ardua labor, y escribe en la cárcel Curso Zodiacal y Apuntes secretos de un gurú. En la cárcel, relata el maestro: "Aquí me siento alegre y poderoso. Nada me acobarda y he convertido mi cárcel en un monasterio. Así es como se ganan grados esotéricos". Antes de finalizar la distribución del matrimonio perfecto, el maestro ya estaba trabajando en su segunda obra, La revolución de bien. En esta obra plantea la eterna lucha entre los poderes del bien y del mal, el origen de la contienda y la posible metamorfosis de un demonio en ángel mediante tremendas mutaciones. Todo ello avalado con el relato inédito de la caída de Belcebú en el reino de lo soterrado o maligno y su posterior ascenso a la morada de la luz. En marzo de 1952, a invitación de algunos de sus primeros discípulos, el maestro se traslada a la Sierra Nevada, en Santa Marta, apoyado por algunos estudiantes y campesinos de la zona que le dieron una gran acogida. Se construye una sala de conferencias y un pequeño oratorio. Posteriormente se construirá el Sumum Supremo, un templo de misterios mayores. El mismo se abrió excavando la roca. El acceso era dificultoso por medio de un camino de 800 metros desde la casa del peregrino, que era la casa en la que vivía el maestro. Los templos de misterio siempre quedan al borde de un gran precipicio, o se llega a ellos o se rueda al abismo. Por eso, esta senda es para hombres y mujeres de telema, voluntad de ser. Trabajando en contacto con la naturaleza y teniendo vivencias prácticas con los elementales, vegetales y sus poderes mágicos curativos, escribe en 1952 la primera edición de Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, que después ampliaría en 1977. En ese medio de trabajo se realizan curaciones sorprendentes, ayunos y meditaciones, y se imparten cátedras magistrales. En 1953, el maestro consigue la quinta iniciación de misterios mayores. Las obras escritas también continuaban. En 1953 se edita Rosa Ígnea y la primera edición de Las Siete Palabras. En 1954, el Tratado de Alquimia Sexual. El 27 de octubre de 1954 se produce el advenimiento del Logos Samael. El maestro se encontraba en la población de Ciénaga, Magdalena, Colombia, situada a orillas del Océano Atlántico, cuando recibió, por medio de una experiencia interna en la que aún peor encarnaba a
su ser interno, Samael, en el pesebre del mundo, su cuerpo físico, su bodhisattva. 7 años antes del comienzo de la era de Acuario, el lobo Samael había encarnado y comenzaría a expresarse el ser con toda su potencia y magnificencia. Las persecuciones religiosas y filosóficas continuaron contra el maestro. Así la inseguridad personal del maestro y su familia aumentaba de día a día. Así recibe el maestro la orden interna de abandonar la sierra y emigrar para evitar esas fuerzas tenebrosas que se dirigían constantemente en su contra. Debido a la persecución constante contra su persona y ante la inminencia de un atentado contra su vida, Samael Aun Beor abandona en 1956 la Sierra Nevada. Para tal fin fue colaborado por muchos estudiantes gnósticos. Primero se traslada a Barranquilla y posteriormente a Cartagena. Luego, junto a su esposa e hijos, inicia un éxodo por varios países de América Central, pasando por la isla de San Andrés, la ciudad de Panamá, Costa Rica y El Salvador. En 1956 llega a México acompañado de serios problemas económicos. Él y su familia se alojan en la colonia Caracol. El maestro se dedica en un principio a vender libros de puerta a puerta. De esa manera sostenía a su familia. En 1958 funda el maestro el AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, integrado por el movimiento gnóstico dirigido por el venerable maestro Samael, el ALAS, Acción Liberadora de América del Sur, dirigido por el señor Francisco A. Propato, y el Aryabhatta Ashrama, creado por el Sri Swami Sivananda. Lamentablemente, el fallecimiento casi simultáneo en 1963 de los citados líderes espirituales hizo que esta integración no prosperara. A ello se refiere el maestro en su misiva, luto en la bandera gnóstica. El movimiento gnóstico está de luto por las dos desencarnaciones. Los dos maestros desencarnados, a paso por la tierra, dejaron una estrella de luz, de alegría. La muerte es la corona de todos. El sendero de la vida está formado por las huellas de los cascos del caballo de la muerte. En México, escribe y publica Tratado Esotérico de Teoría, La Montaña de Jurateña y Logos, Mantras y Teoría. Y en febrero de 1961 se consolida jurídicamente el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal en Colombia. En México continúan las dificultades. Narra el maestro. En principio la sala de reuniones estaba llena de gente. Todos gozaban estudiando los misterios del sexo y la senda del matrimonio perfecto. Después, conforme pasaban los días, a la gente ya no le interesó el matrimonio perfecto ni la magia sexual. Cumplidos 2 años de reuniones, los asistentes esoteristas llegaban a dichas reuniones, se podían contar con los dedos de la mano. En tales circunstancias, yo consideré que resultaba inútil seguir dictando conferencias. Mis intenciones era terminar esa noche con las conferencias y las reuniones. Empero, algo notable me ocurrió esa noche. Me sentí lleno de amor inmenso, grandioso, sublime. Mi corazón se llenó de dolor al recordar la idea de dejarlos solos. Fue entonces cuando resolví no terminar con las reuniones y seguir adelante con los pocos. Cuando regresé a casa recibí un mensaje telepático del templo de Chapultepec. El 4 de febrero de 1972 sucede un fenómeno que fue observado por todos los astrónomos de todas partes del mundo. Comenzó la era de Acuario, un evento cósmico extraordinario. Ese día hubo una conjunción de planetas, una verdadera jerarquía de constelaciones estelares. Comenzaba la nueva era, escribe el maestro, supremo gran manifiesto universal del movimiento gnóstico. En 1963, el maestro autoriza la celebración del primer Congreso Gnóstico Latinoamericano en Cartagena, Colombia, que se extendería durante 6 días a partir del 27 de diciembre de ese año. En agosto de 1965, se edita
la transformación social de la humanidad, en Bucaramanga, Colombia, y también el mensaje de Navidad, la ciencia de la música y el abuso sexual. Posteriormente se editan El collar del Buda, El libro de los muertos, Los cuerpos solares, Sabiduría gnóstica, Curso esotérico de magia rúnica, Mi regreso al Tíbet, Educación fundamental y El Parsifal de Velado. A partir de los años 70, el maestro incrementa la difusión de la enseñanza, realizando diversas giras por diferentes países de México. Hay conocimiento de sus viajes a Chihuahua, Nogales, Culiacán, en el norte de México, Puerto Vallarta, Hermosillo, Sonora, Cuernavaca, Morelos, etc. En el comienzo de los años 70 se fundan centros gnósticos en muchas ciudades y los instructores y misioneros se multiplican. En 1971 se edita El misterio del aura florecer, con valiosísima enseñanza en torno a la eliminación del ego y la transmutación sexual. El 27 de diciembre de 1972 al 2 de enero de 1973 se celebra el Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico en San Salvador. Allí también se publica el libro Las Tres Montañas. En 1974 se publica la obra Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, en la que el maestro explica el significado y la naturaleza de los nueve círculos dantescos y los procesos evolutivos e involutivos de las esencias. Libro ilustrado con los dibujos del artista Alfredo Doré. Uno de los hitos del proceso de establecimiento de la gnosis a nivel mundial fue la creación del monasterio de Guadalajara. En dos años de trabajo fueron cristalizados 40 misiones en diversas partes de México. También en 1975 comienza a trabajar en la develación del Pistis Sophiae, la Biblia de los gnósticos. En 1975 se celebra el Encuentro Internacional de la Cultura Hermética. Entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 1976 se llevaría a cabo en Guadalajara, Jalisco, el primer Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, que vendría a convertirse en un verdadero hito en la historia de la Gnosis a nivel mundial y sería recordado seguramente como el evento definitivo en la expansión de la doctrina gnóstica. El maestro nunca permitió que se cobrara un solo centavo por la participación en conferencias. Así, en este congreso renunciaría en forma pública a los derechos de autor de todas sus obras. En febrero de 1977, el maestro va cercano al momento de su desencarnación, a pesar de no padecer entonces de ninguna enfermedad. Su enigmática enfermedad, que nunca tuvo un diagnóstico certero y que era particularmente dolorosa, no le impedía seguir trabajando activamente. En noviembre del mismo año, dicta por inspiración mística la obra de teatro Lucifer y da su última conferencia en los salones de la Comisión Federal de Electricidad titulada El secreto de Quetzalcóatl.
El 24 de diciembre de 1977, en la Nochebuena, el día de Navidad, el día místico del nacimiento del sol dentro de las culturas orientales, el maestro desencarna. El maestro había anunciado con anterioridad que iba a realizar un proceso de reencarnación. Para ello, ordenó a un médico estudiante de la Gnosis que su cuerpo permaneciera 3 días en el velatorio para posteriormente ser cremado y sus cenizas arrojadas al mar. Así sus familiares echaron sus cenizas al mar Caribe. Practicar, no desmayéis. Por favor, os ruego, practicar. Es urgente que practiquéis para que podáis ver, tocar y palpar las realidades de los mundos superiores. Hay que dejar las teorías, ir al grano, a los hechos, a la práctica, mis caros hermanos, a la práctica, repito, a la práctica. La mayor parte de los hermanos han perdido el tiempo, teorizando, y nada más que teorizando. Enormes, inmensas bibliotecas, ¿para qué? Millones de volúmenes, y sin embargo los pobres estudiantes no tienen facultades, no saben viajar en cuerpo astral, nunca han hablado con un maestro, no han podido jamás conversar con un Elohim cara a cara. Eso es muy triste, el estado en que se encuentran. Cabezas llenas de teorías y de confusión, eso es todo. Es necesario que vosotros seáis prácticos, mis caros hermanos. La teoría, no, es perdera de tiempo inútil. Ser práctico, tener mucha fe, no os canséis con estos ejercicios que os hemos dado. Sabed que yo, Samael Aun Beor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. Estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros. Concentraros intensamente en mí e invocarme. Podéis invocarme mentalmente, que yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros. Quiero despertaros. Quiero iluminaros. ¿Entendido? Saber que yo no he descendido de los planos superiores para perder el tiempo. Yo descendí para ayudaros. Descendí de los mundos superiores para trabajar con vosotros, para serviros. Soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano, que os aprecio con todo el corazón. Es necesario que vosotros tengáis toda la fe en mí. Estas enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán por toda la faz de la tierra, hermanos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos por conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente, hondamente. ¿Entendido? No estáis solos. No estáis solos, repito. Estoy yo con vosotros en espíritu y en verdad. Que lo oigan los siglos. Que lo escuchen las edades. Estoy con vosotros en espíritu y en verdad. Estoy muy cerca de vosotros. Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros. Y estaré con vosotros, hermanos míos, hasta la consumación de los siglos. Continuad adelante, con valor, con voluntad, con tenacidad.